¿Cómo andas, Amit? Buenas noches. Muy bien, usted. Sacó un libro, es conciso el libro, es compacto. Argentina, país de cipayos. Las Malvinas son argentinas y denuncia a muchos famosos. ¿Puedo adelantar algo? Lo mío, más que una crítica, quise hacer un aporte a las generaciones más jóvenes de que yo, cuando era joven, no comprendía cómo puede ser que un país como el nuestro, que ha sido privilegiado por la naturaleza, no avanzaba y no avanza, a diferencia de otros países que no han sido privilegiados por la naturaleza, como Uruguay, Chile, Paraguay mismo, Bolivia. ¿Qué es lo que nos pasó? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuál es el problema? Analizando la historia, hoy que cargo sobre mis espaldas dos Cristos, llegué a mi conclusión, que no puede ser, es la mía, que desgraciadamente somos un país de cipayos. Desde que comenzó en nuestro país, comenzamos con un empréstito con los ingleses, de la Warner Brothers, le pedimos 1.000.000 de libras esterlinas, acá entraron 4 monedas, estuvimos 1.5 siglos para pagarle. Tenemos infinidad de casos que están nombrados acá en el libro. ¿A qué me refiero de cipayos? Tiene un grado distinto. Cavallo, que nos endeudó con 70.000 millones de dólares, a otros que van, critican, tienen programa de televisión, critican todo el año, hablan de seguridad. Pon la placa de las mansiones que denuncia Samir en su libro, apelando a algunos famosos, ¿no? Marcelo Tinelli, su mansión costaría, según Samit, 10 millones de dólares. Susana Jiménez, la Mari, 7 millones de dólares. Alan Faena, el empresario inmobiliario, 5 millones de dólares. Mirta Legrand, Casablanca, 3 millones de dólares. Y Adrián Suar, con su mansión, 1.300.000 dólares, entre otros, ¿no? Santiago. Esto es lo que está diciendo Samit. Ahora, todos los veranos, sí. Todos los veranos, súmelo a todos. Los millones de mango que gastan allá, si se gastaría acá, nuestro país estaría un poquito mejor. Por favor. Yo lo que quiero decirle a Samit, que cada país, la responsabilidad que hace su pueblo, incluido las personalidades, y lo refleja el poder, que hace el poder político que gobierna. Acá hubo Cavallo, que privatizó la deuda y permitió que todos los ricos de este país hicieran la plata durante la dictadura, todos los Macri. Por eso que están en la tapa y vestidos de inglés. Bueno, y, no, y esa deuda la estamos pagando hoy. Y esa deuda se refinanció gobierno tras gobierno. De cada vez que se hace una refinanciación de la deuda, esa deuda es reconocer como legítima que todo nuestro país le paga el enriquecimiento a la familia Macri, Bulgerón, y todos los apellidos ilustres de este país hicieron la guita en ese momento. Así es. Entonces el problema, y Cavallo está libre, no le encontraron causa. ¿Entendés? Entonces ese es el problema. El problema es el poder político, el poder judicial. Ese es el problema. Está diciendo lo mismo que se asocian para mantener este sistema, no es la gente. Vos no le podés echar la culpa a la gente, porque acá el que sacó la guita son las grandes empresas que en los sucesivos gobiernos les permiten obtener ganancias y en lugar de reinvertirlas en el país, se las sacan para afuera. Además, se dio con Repsol. Sí, Samir habla de los famosos que sacan la plata afuera. Yo le quiero hacer una pregunta. Para usted, por ejemplo, el expresidente Néstor Kirchner. Déjeme terminar. No me diga, pero no ponga en mí lo que yo no dije. Bueno, está bien. Yo hablo en general de todas las prácticas. General. De todas las prácticas que tenemos que hacer para no ser cipayos, okay, para favorecer a nuestro país. ¿Me deja hacer entre una de esas, está en veranear en Uruguay y gastar la plata. ¿Me deja hacer una entre pregunta? Entre una de esas. Samir, una está bien, pregunta. Pero no ponga en mi boca lo que yo no dije. Le hago una pregunta solamente. Para usted, el expresidente Kirchner, cuando se llevó los 500 millones de Santa Cruz al exterior, ¿era un cipayo? Yo no, realmente yo no sé cómo fue ese tema. Realmente no puedo hablar de lo que no sé. Realmente no sé. Sí, pero tenés afuera, que decir todo, bueno. Porque si decís una parte... No lo tengo claro. Le la teoría rápido. No lo tengo pregunta. Claro y muy investigado ese tema. Realmente no, no puedo defender algo o decir algo que no sé. Lo único que quedaron acá. Sí, Santi, se pará, un minuto. El tema de los alimentos, porque me parece que es fundamental. Porque todo el mundo, la verdad, que lo que quiere es comprar un poco más barato. Y la verdad que la plata no alcanza. Y todo aumenta todos los días. Usted dice que es una estrategia del monopolio que tienen las grandes cadenas de supermercados. Ahora, ¿cómo se hace? Usted sabe que es así. Yo lo de la carne... Usted me pregunta para que sepa la gente, porque usted sabe que es así. Usted sabe que es así. La mercadería en nuestro país vale el 30%. La compran estos tipos y le aplican el 200% de ganancia. Fíjese los precios. El pan a 10 pesos. Miren los precios. La surca 6 pesos, el aceite 7 pesos. Pero nos acordamos tarde de controlar la cadena de comercialización. Por favor, Vilma.
No, yo creo que el problema de la inflación, que además es, es una cosa, crece, castiga duramente al salario, a la jubilación, a los planes sociales, a todo eso, se acordaron tarde, Samit. El gobierno no reconoce la inflación porque entonces no toma políticas, ni contra los formadores de precios, que coincido que los formadores de precios inciden en los precios finales, que la cadena de los supermercados es una, pero también están los fabricantes que mucho tiempo subsidió el gobierno. Vilma, porque, discúlpame, subsidiaron durante mucho tiempo los quesos y la leche de la Serenísima y de Sancor, porque decían que querían defender la mesa familiar. Vilma, la verdad nafta, que resultaron los más caros de los que no se pueden comprar. A ver, de uno. Si estamos aclarando cosas, me mandan un mensaje que Mirta Legrand actualmente no tiene casa en Punta del Este. La vendió. Se van también aclarando cosas. Va a ser un nuevo libro, Samid. Yo le quería preguntar a Samid, sí. ¿Le puedo preguntar una cosa? Permítame que voy a borrar la casa de Mirta Legrand. Tachete también. A ver. Samit, que pondría ahí a todo lo que le firman el acuerdo a Chevron de la ley petrolera que van ahora a votar, que además se va a quedar con el petróleo de superficie, va a contaminar hasta el acuífero guaraní, que es la reserva de agua potable más importante que tiene el planeta y que lo tenemos en nuestro territorio. Sin ninguna duda. Y están contaminando con la megaminería y se la llevan toda. Y además, en el acuerdo de Chevron, le dejan sacar las ganancias afuera. El tipo que firma eso y el que lo vota en el Congreso, ese no está en tu lista. Vos andás buscando el chiquitaje que tiene. Yo no sé si tienen o no que tener casas afuera. Que me quede corto. ¿Podemos borrar la mitad y agregar a otro? Bueno, yo te digo, los que dejan entrar y salir la megaminería, que huela todo porque los capitalistas necesitan hacer ganancia rápida porque hay crisis mundial. Entonces nos vuelan toda la cordillera y contaminan con cianuro todas las bajadas de agua, que son el agua potable que tienen todos los pueblos de la cordillera. Y nos llevan todo como en la época de la colonia, a cambio de espejitos de colores, porque a las provincias no les dejan nada, no modifican ninguna de las leyes. Pero en San Juan no piensan lo mismo. No piensan lo mismo los gobernadores, porque hacen negocios personales, porque acá todos usan la política para enriquecerse ellos y los pueblos son pobres. Así hacen todos, los políticos, los dirigentes sindicales, todos. Pero mencionaba un pueblo pobre con un político que se llena todos los bolsillos como se llenaron los gobernadores de San Juan. ¿Cómo lográs el problema? A ver, un minuto. Teniendo Vaca Muerta de esa manera. Sí. ¿Por qué Vaca Muerta? Si no hay necesidad de hacer fracking. Fracking es extraer del subsuelo volándolo como vuelan las montañas. A ver, Sofía, un minuto. No es necesario, se puede hacer el petróleo convencional y hay mucho petróleo de ese en la Argentina, pero sale un poco más caro y sale más lento. Y acá vienen a saquear rápido y le entregan todas las posibilidades y encima lo votan en el Congreso y encima les dicen que son patriotas. Es una vergüenza lo que hacen. En mi libro, evidentemente ella no lo leyó, dice muy clarito: desenmascaremos a todos los cipayos. Ella tiene un ejemplo de cipayo que es perfecto, 10 puntos. Ustedes tienen otro, desenmascarémoslo. Disculpame, ¿quién deja entrar a Monsanto, Samid? Ahora van a votar una ley de semillas va a privatizar la semilla, ¿me entendés? No solo que tiene la soja transgénica, contaminan todo y hacen un desastre en la tierra. Porque hacen lo mismo desastre que hacen en la montaña, que van a hacer con el petróleo, lo va a hacer Monsanto con la tierra. Así se llevan las corporaciones la guita de acá. ¿Quién le firma? Porque yo conozco a la gente que resisten, todos los sectores que resisten, como resisten en Malvinas Argentinas, heroicamente la entrada de la fábrica esa de Monsanto, que es la más grande del mundo que tiene que hacer Monsanto. Viejo, ¿dónde están los políticos de este país que dejan? Por eso ahora se hacen los que tienen miedo uno del otro. Si todos apoyan esos proyecto. También decimos que falta inversión. También decimos que falta inversión. Desde la política se dice que falta inversión externa. En el libro dice... ¿Qué inversión externa? Si acá lo que pasa es que se van todos los dólares. Libro, unos lo sacan por mi libro. Le puedo dar otro ejemplo, Samit Santi. Vamos directamente a otro de los temas. Vamos a discutir lo que dijo Nelson Castro, que comparó a la Presidente con Luis XV. Mirá. Me pregunto si yo no hubiera ganado las elecciones en 2011, si hoy tendríamos este ARSAT, si lo tendríamos en el espacio. Después del discurso de Cristina por el lanzamiento del satélite, volvió... ¡Señora Presidenta! Señora Presidenta, qué oportunidad perdida. Con este discurso suyo, lamentable, usted terminó convalidando a Alex Freire. ¡Eso no me gustó! ¿Cómo lo hubiera elogiado si hoy en su discurso usted hubiera dicho
dejo esto como legado para quienes me vayan a continuar. Cómo me hubiera encantado elogiarla. Pero no. Pero la pucha. Me encontré en usted a Luis XV. A quien se le atribuye aquella tremenda frase. Después de mí el diluvio. Qué desesperante es para usted la noción de dejar el poder. Pilma. No, yo creo que fue un paso importante el que hayan hecho ese desarrollo. El tema es si es una prioridad. Estamos en una situación en el país y la verdad que el gobierno también dijo el tren bala y no teníamos trenes. Dijo el edificio que va a ser en la isla de Marchi, que va a ser el rascacielos más alto, y la verdad no tenemos viviendas populares. Entonces el debate para mí es si es una prioridad. Entonces, eso desató un debate, y lo de Alex Freire desató un debate entre todos los políticos que se postulan para presidente, horrorizados porque decían que es la campaña del miedo. Pero Vilma, no podés paralizar un país tampoco. De verdad, ¿cuáles son las propuestas que tienen para cambiar el país? Decían que es la propuesta del miedo. Cristina dice, si no estoy yo, nos hundimos. Y ellos dicen, hacen la campaña del miedo. Y la verdad que son el tren fantasma. Esa es la verdad. Entonces todos, y se dedican a eso. A ver, haz una cosa. En los lugares que vende Samir, en muchísimos de ellos, es la oportunidad también para que mucha gente pueda comer. Totalmente. Es decir, la carne cuesta mucho y hay mucha gente que puede comer carne gracias a que hay lugares como estos que la carne está mucho más barata. Sí. El tema es por qué esto no puede ser política de Estado. Ser claro, política de Estado. ¿Por qué no podemos comer todo el mundo alimentos más baratos? Que parece que esa es la discusión importante. Por eso yo le quería preguntar por qué Cristina tiene que empezar a ir a la verdulería. Opino que Cristina tiene que empezar a ir a la verdulería, a la carnicería, y entonces va a entender. ¿Crees que está para eso? No, pero la verdad que está tan lejos. ¿Vos crees que está para ir a la verdulería? Sobrevuela con el helicóptero y entonces estamos lejos del problema de la gente todos los días. No poder resolver el problema llevando a distintas. Sí, claro. Distintas zonas. Un mercado central. Yo creo que uno puede tener acceso. Uno tiene que tener. Queremos que Cristina sea Doña Rosa y la presidenta de todos los argentinos. No, compra todo en el exterior. Lo que pasa es que compra todo en el exterior y no compra en el mercado nacional. Pero no confundamos la discusión. Es una manera de decir. Quizás lo mejor sería atacar el problema madre que tiene la economía argentina, que sabe cuál es, la inflación. ¿Y sabes por qué el gobierno no ataca la inflación de cuajo? Porque es el principal cliente de la inflación. El principal beneficiario de la inflación en la Argentina es el Estado, que se financia con la inflación porque no puede conseguir formas alternativas. Y de ese modo, lo que usted plantea es inviable. ¿Por qué, Matías? Absolutamente regresivo el sistema de impuestos y no hay voluntad política de cambiarlo. La mayor parte de lo que se recauda es de IVA, de impuesto a las ganancias, lo ponen los trabajadores. ¿Y la falta de dólares? Ese es el problema. ¿Y la falta de dólares? Eso por un lado. Y por otro lado, la verdad que en vez de mandar un cohete a la luna, en este momento. Pensalo dos veces. No, lo que vas a decir. La verdad, si desarrolláramos el ferrocarril en serio, entonces no habría tanto traslado en camiones con nafta y con lo que significa eso, que es trasladado directamente al precio de las mercaderías. Pero vos mismo presentás otro proyecto de país. Por supuesto, que lo defiendo siempre. Bueno, pero no es el que eligió la gente que votó Cristina. Bueno, pero porque tampoco porque están haciendo la experiencia. Por eso uno sacó 54%. Y porque además no tenemos las posibilidades que tiene el resto de los partidos. ¿Por qué la gente no te eligió? ¿Por qué la gente no te elige? Pero la gente está cada vez más votando las propuestas de la izquierda. Y frente a la profundización de la crisis, mucho más mira y acompaña. ¿Cuál es el país modelo que proponen ustedes? No, ninguno modelo. Estamos planteando qué cosas tendríamos que recuperar de este país. Pero como qué nación o como qué estado deberíamos ser. Pero no, necesitamos ¿quién sería en el mundo? ¿Quién es el modelo de país que te gusta? Un presidente de izquierda. No, pero ¿quién sería el hombre? Acompañemos a este. ¿Quién sería? Yo estoy en una fórmula con Alejandro Bodar, que es nuestro candidato ¿Vos serías la presidenta de este país? ¿Y quién sería el presidente Bodar? Sí. ¿Vos decís que podría ser presidente Bodar? Yo creo que no lo resolvemos nosotros solos, que tiene que ser con una alternativa de unidad de la izquierda. Pero hay que reconocer el crecimiento de la izquierda. Yo como militante, reconozco el crecimiento de la izquierda en todo el país. Es que nosotros tenemos propuestas desde la izquierda para examinar los problemas centrales por los cuales se están tirando este país. Que como decía Samir, es un país que ha sido beneficiado por la naturaleza,
por la... El de, nosotros hacíamos los autos, los aviones, los trenes y hacíamos todo eso. Y sin embargo, los aviones copiaron lo que nosotros inventamos. Los hace Brasil y nos los vende hecho. Por eso Austral le compró Embraer. Y la fábrica bueno, militar de aviones... Bueno, que se haya producido el satélite en la Argentina. Por eso, pero, o sea, bueno, en ese sentido, por eso te digo, tiene esa contradicción. A ver, el problema es si está bien lo que hizo con Argentina. Pero por supuesto, pero no sé si, lo, si era la prioridad ahora. ¿Qué es esto? A ver, ¿un rosario? Le quería hacer una aclaración. ¿Qué es eso? Dígame. Un rosario. Le quería hacer una aclaración al prestigioso periodista que dice que lo que yo planteo no es inviable. Si yo plantearía algo y no lo haría, no lo estaría haciendo como lo hace hace dos años. Hoy mismo abrimos un mercado y la gente compró todo al 30%. Lo estoy haciendo, lo estoy llevando a la práctica. Hoy llegaron 3.500 personas al mercado nuevo. Sería lógico si yo lo plantearía de boquilla, pero, perdóneme, de boquilla, y no lo haría. Pero como lo estoy haciendo y lo puede comprobar mañana a las 8 de la mañana en todo lado donde estamos, usted no puede decir, no es inviable lo suyo. No, no, no. Si se está haciendo. No, lo que dije es que me diga, le sirvo agua. No, no es inviable servirme agua. No, pero Alberto, sí, acá está. No, yo dije que no es inviable, claro. Que el problema lo mío central no es inviable si lo estoy haciendo. Pero por eso, pero a ver, yo lo que quiero mostrar es una contradicción. Yo dije, el problema central de la Argentina no es ese, sino que sigue siendo la inflación. Usted dijo lo suyo. Y la experiencia. Exacto, digo. Usted dijo, lo que usted plantea no es inviable. Lo estoy haciendo. Pero así como usted también. No lo hago más rápido, ¿sabe por qué? Por el doble discurso del macrismo y de los radicales. Se lo dice, hay que ayudar a la gente y no lo dejan entrar. No me dejan entrar. Ni en San Isidro, ni en... No lo vamos a dejar entrar. Si a la gente le ayuda, hay que dejarlo entrar. No lo podés hacer por una posición política. El problema fundamental no es si te dejan entrar. Está mal no dejarte entrar. Pero el problema central es que... Si ayudamos a los ricos, no vamos a dejar. Peter, Alberto, por venir. Gracias, Vilma, querida. Gracias, un beso Gustavo. A todas las madres, Dreyfus. Feliz día para todas las madres aquí presentes.